Estimada comunidad del Centro de Biotecnología Genómica, hoy lunes 17 de diciembre del año en curso, corresponde presentar el seminario departamental al Laboratorio de Interacción Ambiente-Microorganismo. La ponencia será efectuada por la maestra en ciencias Rocío Requena Castro y lleva por título Detection Prevalence in Molecular Analysis of Bacterial Diversity with Potential Health Risk in Surface Water of the Río Bravo in Tamaulipas. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la ponente. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, primeramente, muchas gracias por asistir a este seminario departamental y como es protocolo, en mi laboratorio fui asignada para dar este seminario. Antes de entrar un poquito a hablar sobre el tema de mi tesis, quiero mencionar las cuatro líneas de laboratorio que se tienen actualmente para que podamos ir siguiendo en cuáles de estas cuatro líneas está asignada mi tesis. Entre estas está biodiversidad y análisis de poblaciones microbianas, caracterización de microorganismos con potencial de metabolismo de xenobióticos, genómica microbiana funcional. Y en donde entraría mi trabajo de tesis sería ecología y epidemiología de microorganismos con capacidad patogénica. Gracias por la introducción del tema. Será detección, prevalencia y análisis molecular de la diversidad bacteriana con potencial de riesgo sanitario en aguas superficiales del Río Bravo. Los directores de esta tesis es el doctor Virgilio Bocanegra García, de aquí del Centro de Biotecnología Genómica, y mi codirectora es la doctora María Guadalupe Aguilera Arriola, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en Campus Santo Tomás, México. Para comenzar, tenemos que las enfermedades transmitidas por el agua se deben debido a las descargas de aguas residuales que éstas llegan a diferentes cuerpos de agua, llevando con ellos microorganismos de origen fecal y también aquellos conocidos como agentes patógenos potencial para el ser humano. Según la OMS, se han reportado que alrededor de 5 millones de personas mueren al año a causa de enfermedades transmitidas por el agua. En México, los estudios mencionan por Conagua que estos microorganismos causan enfermedades alrededor del 4% de la población y principalmente estos son infantes que viven en países en vías de desarrollo o estados que carecen de calidad microbiológica del agua. Algunos de estos microorganismos, hablando sobre bacterias que se han utilizado para medir la calidad microbiológica del agua, son los coliformes totales y los coliformes fecales. Dentro de estos microorganismos existen dos que se han utilizado a nivel mundial, que son Escherichia coli como representante gram negativo y Enterococcus como representante gram positivo. Esto debido a que estas bacterias suelen ser inocuas, ¿sí?, también suelen ser comensales en algunos animales, se encuentran en diferentes fuentes, tanto plantas, suelos, diferentes cuerpos de agua, e incluso en intestino de humanos y animales. Pero, ¿qué pasa cuando estos microorganismos pasan de ser comensales a patógenos? Estos microorganismos pueden tener genes que codifican para factores de virulencia y genes que presentan resistencia a múltiples antimicrobianos. En este ejemplo podemos ver que Escherichia coli tiene 6 patovariantes, de las cuales estas, por ejemplo, entre la agregativa, toxigénica, se han reportado en cuerpos de agua. La adquisición de factores de virulencia, como son los de patogenicidad, transposones y plásmidos, pueden generar diferentes patovariantes, que son desde enterohemorrágica, enterotoxigénica, enteroagregativa, productora de chigatoxina y adherente difusa. Sumando a esto, estos microorganismos también presentan resistencia antimicrobiana, por lo cual son considerados hasta este momento como patógenos potenciales para el ser humano. En el caso de Enterococcus, este microorganismo presenta factores de virulencia que codifican para factores de agregación, formación de biofilm en el tracto urinario y también son bien conocidos en Estados Unidos como patógenos que ocupan el tercer lugar de enfermedades nosocomiales presentes en hospitales. A su vez, Enterococcus tiene resistencia a múltiples antibióticos, de los cuales algunos son
resistencia intrínseca y adquirida. Estos microorganismos suelen ser resistentes naturales a beta-lactámicos, fluoroquinolonas y trimetoprim sulfametoxazol, y adquieren resistencia a aminoglucósidos, macrólidos y glicopéptidos. De estos microorganismos, en el caso de Enterococcus, se conocen alrededor de 43 especies, de los cuales dos son de mayor importancia debido a que son conocidos como los más patógenos. En este caso es Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Y en el caso de E. coli, ese también genera resistencia a beta-lactámicos, incluyendo las cefalosporinas de tercera generación, los cuales producen cepas beta-lactamasas de espectro extendido, que son una de las causas de falla terapéutica en la aplicación de estos fármacos. Por ello, estos microorganismos que presentan estas características pueden generar enfermedades a aquellas personas que consumen el agua como fuente primaria o que tienen algún contacto con ella, como es el caso de lo que sucede en el río Bravo, que es utilizada para diferentes actividades antropogénicas. De ello mismo, se ha reportado que la presencia de estos microorganismos en diferentes ambientes, como lo podemos ver en esta tabla publicada por Lupo y colaboradores en el 2012, se pueden encontrar tanto en playas, diferentes cuerpos acuíferos de agua dulce, lagos, suelos, plantas, y a su vez estos pueden tener resistencia a múltiples antibióticos, pero la presencia elevada de estos microorganismos en el ambiente también pueden presentar otros, como son pseudomonas, acinetobacter u otros microorganismos también de consideración clínica. Es por ello que se han analizado las comunidades microbianas mediante estudios de metagenoma para conocer esas poblaciones que se encuentran presentes en el ambiente. En este caso tenemos tres estudios de bacterioma, en el primero publicado por Bo Bravo y colaboradores en el 2015, donde el objetivo de ese trabajo es analizar la región hipervariable V4 para conocer las poblaciones microbianas en tres diferentes estuarios de agua, en donde podemos ver que de estos tres existe una diferencia entre las poblaciones con respecto al tipo de agua y las condiciones físico-químicas que este presenta. Están los colaboradores en el 2016, ellos realizan una comparación de qué región hipervariable es mejor analizar para ver si pueden tener alguna diferencia entre las poblaciones amplificadas solo con la región V4 y la región V4-V6, donde ellos mencionan que por amplificación de estos hipervariables no encuentran una diferencia significativa, pero con el tipo de muestra que ellos toman, sí, ellos aquí mencionan que lo mejor es tomar un litro de agua de estas muestras para obtener una mejor determinación de las composiciones microbianas. Finalmente, en el 2018, un artículo publicado por Shan y colaboradores en China, ellos analizan tres ríos, pero ellos le dan un enfoque ya no solamente a conocer las comunidades microbianas, sino de usar estas comunidades microbianas para dar un análisis sobre la patogenicidad o aquellos microorganismos que pudieran causar enfermedades al ser humano, de los cuales ellos toman aquellos otus que están relacionados con alguna infección hacia el ser humano, y encuentran más de 10 en los tres estuarios. Y ellos mencionan que si bien la identificación de coliformes totales y fecales es importante, también la identificación de otros microorganismos, sumando a ello la caracterización, podría dar un amplio entendimiento sobre la patogenicidad de estos microorganismos que están presentes en el agua. Por ello, pocos estudios se tienen sobre el río Bravo. Se sabe de las comunidades microbianas solo de coliformes totales y fecales, debido a que esto se hace un estudio cada 2 años, pero no se tiene una indicación del riesgo sanitario que puede existir con respecto a las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que el índice de coliformes totales y fecales solo nos da el número de cuántos microorganismos hay presentes en el momento, pero no nos dice si estos microorganismos que están presentes son inocuos para el ser humano o pueden tener esta caracterización ya mencionada. Entonces, esto sí podría ser un factor de riesgo. Es por ello que la justificación de este trabajo es la siguiente. Debido a que el río Bravo es uno de los mayores recursos de agua en esta área y a su vez este suplementa a más de 9 millones de personas que viven cerca, la identificación de las diversidades microbianas presentes en el agua, así
en conjunto con la identificación de microorganismos indicadores de calidad del agua, permitirá evaluar el riesgo sanitario hacia la población que utiliza esta misma. Mencionando también que los casos de enfermedades gastrointestinales habían estado en aumento y muy variable. Aquí presento una tabla solo de las enfermedades diarreicas presentadas en Tamaulipas de la primera semana de 2017, teniendo 27,000 casos de estos. Como hipótesis de este trabajo, y debido a que es un estudio descriptivo observacional, tenemos que se encontrará amplia diversidad de bacterias patógenas para el ser humano, pero a su vez también más del 50% o 50% de estas cepas presentarán resistencia a múltiples antibióticos y también algún gen que codifica para un factor de virulencia, por lo cual esto nos dará un entendimiento sobre que existe un riesgo sanitario hacia la población. El objetivo del trabajo es detectar la prevalencia de esos microorganismos y el análisis molecular de esta diversidad en el río Bravo. Y para este seminario vamos a hablar solamente del objetivo 1 y 2 que se tienen hasta el momento, debido a que se está trabajando actualmente en el objetivo 3. Parcialmente daré una evaluación del objetivo 4, por lo cual veremos solo la identificación de aquella diversidad bacteriana cultivable y también la identificación de las cepas, a su vez su caracterización, tanto de susceptibilidad antimicrobiana como detección de los factores de virulencia y el análisis filogenético. Como parte de los materiales y métodos, la caracterización del muestreo fue la siguiente. Nosotros partimos de tomar muestras de Díaz Ordaz hasta Matamoros, recorriendo un total de 280.99 kilómetros en dos muestreos. El primero, que fue de marzo a octubre del 2016, y el segundo, que fue de enero a julio del 2017. En estos puntos solo pudimos acceder a Díaz Ordaz, Reynosa y Matamoros. No se pudo llegar a esta zona. Una vez tomada la muestra de agua, se trabajó con base a la norma oficial mexicana 042 del 2015, donde especifica cómo se debe tomar una muestra de un cuerpo de agua. Nosotros tomamos un litro en una botella estéril, no más de 30 centímetros de profundidad, porque lo que nos interesaba eran las aguas superficiales, y se realizaron mediante técnicas de cultivo microbiológico siguiendo la norma 210, que es para identificación de coliformes totales y fecales, y otros microorganismos también presentes. Se realizó un aislamiento de estos cepas y después se realizó la identificación mediante el manual de Berger de la novena edición, pero solo el grupo de la familia Enterobacteria C, que son los que nos importan. Tomado esto, se realizó la conservación y la obtención del DNA para después realizar lo que es la caracterización molecular. Una vez obteniendo los dos indicadores de calidad microbiológica del agua, se realizó lo que fue la técnica de difusión en disco de Kirby-Bauer, así como la identificación mediante MALDI-TOF, espectrometría de masas, en donde esta parte se realizó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Departamento de Bacteriología Médica en México. Y después realizamos lo que fue la caracterización molecular. Aquí utilizamos un gen que es específico para los estreptococos del grupo D, donde entra Enterococcus. Y después realizamos aquellas muestras que fueron positivas, se realizó la identificación de los factores de virulencia. Utilizamos 6 factores de virulencia, que eran los que estaban asociados a formación de biofilm, también a lo que son a algunos que codificaban para proteínas asociadas a endocarditis. Después de ello, se realizó un análisis de similitud, haciendo lo que fue un RAP del M13. Seguido a ello, en el caso de Escherichia coli, amplificamos el gen del malonato deshidrogenasa. Para después aquellas muestras que fueron positivas, se realizó una PCR para los diferentes patotipos, que veremos ya más adelante en los resultados. Y un análisis de asignación del filogrupo, en donde esto es de la metodología publicada por Clemor y colaboradores en el 2000, que son los principales 4 grupos filogenéticos en los cuales entran las poblaciones de Escherichia coli. Después de esto, lo que se está trabajando actualmente es la parte
de la diversidad bacteriana mediante secuenciación. Esto se está realizando lo que es un pool de los sitios de muestreo, debido a que el agua del río Bravo es un agua en flujo. La extracción del DNA metagenómico, como es un DNA metagenómico, solo nos requirieron 30 nanogramos y se amplificó la región hipervariable V4-V6. Se está realizando la preparación de las librerías y el análisis que la empresa nos va a entregar será la asignación taxonómica de estos grupos, la comparación entre los sitios de muestreos y también si alguno de estos microorganismos son potencial patógeno, que es el caso que nos va a dar. Los programas que la empresa con la que se está trabajando, se va a utilizar Chime2 y Motus para los análisis, y esto se va a comparar con la base de datos de Silva, debido a que es la base de datos que tiene mayor número de OTUS hasta el momento. Todo esto en la empresa Simo Biomics. Como resultados del objetivo 1, que fue la prevalencia, principalmente obtuvimos 38 sitios de muestreo, de los cuales 6 pertenecían a Gustavo Díaz Ordaz, 17 a Reynosa y 15 a Heroica Matamoros. Aquí los podemos ver en este mapa el recorrido de los puntos. Obtuvimos un total de 634 aislados y al realizar la prueba de coliformes totales y fecales, todos resultaron con alto número de coliformes totales y fecales, a excepción de 3 puntos, de los cuales no se observaron actividades antropogénicas presentes en ese lugar. Esto, comparado con los niveles a los cuales pertenecen ese número de coliformes, tenemos que pertenecen a clase 5, donde nos indican que estas aguas no pueden ser utilizadas como contactos primarios. Y los otros 3 grupos pertenecen a clase 2, lo que indica que esta agua sí puede ser utilizada para diferentes actividades. Esto debido a que se ha reportado también que las actividades antropogénicas humanas presentes, así como la presencia de animales que viven cerca de estas zonas, impacta fuertemente en la calidad microbiológica del agua. Al dividir los aislados que obtuvimos, tenemos que la mayoría de estos microorganismos por número pertenecen a Reynosa, seguido de Matamoros y Díaz Ordaz, pero encontramos algunas bacterias muy abundantes, como es el caso el género Enterobacter, seguido de Escherichia, en donde tenemos que Enterobacter es una bacteria que puede estar presente mayormente debido a que también este juega un ciclo importante en la degradación de materia orgánica y también se ha reportado en suelos y en aguas, por lo cual no es de extrañarse que esté presente en este ambiente, así como algunas especies de Citrobacter y Klebsiella. Pero también se encontraron patógenos que pueden causar enfermedades gastrointestinales. De ello, mediante el MALDI-TOF, que fue el trabajo que se realizó en México, nos reporta que el Salmonella, el que se encontró aquí, es considerado un patógeno crítico. Cabe mencionar que MALDI-TOF, lo que nos arroja aquí es un análisis de más de 80 proteínas ribosomales, donde nos indica que este patógeno pertenece a un grupo que es considerado crítico para la salud. Al momento de realizar la caracterización de los indicadores de calidad microbiológica del agua, encontramos que el mayor porcentaje de estos genes fue al gen HLYA, el cual sus combinaciones pueden estar asociadas a E. coli uropatogénica o E. coli hemorrágica productora de chigatoxina también. Pero el gen BFP solo fue encontrado, el gen que codifica para filin, una vez, y este siempre viene acompañado del gen de la entimina, esto debido a que esta es una caracterización de E. coli patogénica, enteropatogénica. Una de las razones por la cual esto puede no estar presente es debido a que existen cepas que tienen una doble mutación, el cual este gen puede estar presente pero no es detectado. Y cabe mencionar que algunas cepas, como son estas que vemos, estas combinaciones,
la dosis infectiva es muy baja. Por ejemplo, la infección ocurre desde 10 a 100 células. En la parte sobre la caracterización de la susceptibilidad antimicrobiana, esto es algo, una buena noticia, porque la resistencia antimicrobiana se encontró específicamente solo en una familia, que fueron los betalactámicos, siendo resistente mayormente a ampicilina y amoxicilina más ácido clavulánico, y también a lo que es la cefalotina, que esta es una cefalosporina de primera generación. Una de las maneras que se ha reportado para inferir sobre si un patógeno de coli es multiresistente es mediante una fórmula publicada por Kupperman y colaboradores en el 83, que ha sido todavía utilizada hasta las fechas. El último reporte es por Titilau y colaboradores en el 2015, que esta que vemos aquí se le conoce como MAR Index, que es el índice de resistencia a múltiples antibióticos, que dice que es, si una cepa, nosotros ponemos aquí el número de el número de antibióticos a las cuales una cepa ha sido resistente sobre el número de antibióticos que se ha probado, e indica que un número de MAR index mayor a 0.23 nos indica que existe resistencia a múltiples antibióticos y que esta cepa también ha estado expuesta a estos mismos en el ambiente. Y esto concuerda con estudios publicados por Alayán y colaboradores, donde nos indica que aquellas bacterias que son comensales también pueden tener resistencia a múltiples antibióticos si estas bacterias provienen de lugares en vías de desarrollo. En comparación con las cepas comensales y patogénicas que nosotros aquí presentamos en este estudio, tenemos que el 58% fueron comensales, que es lo que mencionaba que concordaba con este estudio. Y también obtuvimos que la mayor resistencia se presentó en las comensales, pero está cerca de un 50 y 50 entre las patogénicas y las comensales. Una vez identificada la resistencia a estos antibióticos, se realizó también lo que fue la asignación del filogrupo, en donde obtuvimos nosotros mayormente la presencia del filogrupo A, el cual este filogrupo ha estado muy asociado a aquellas bacterias que provienen de ambiente, de lugares como aguas, lugares más naturales. Pero se identificó una baja prevalencia también de estos grupos, B2 y D, que estos están más asociados a aislados clínicos. Entonces, estos aislados clínicos se están reportando o se están identificando en ambientes acuíferos, lo que nos indica que estos también pueden estar presentes en algunos cuerpos de agua. Müller y colaboradores en 2016, ellos encuentran mayor prevalencia de coli enteroagregativa perteneciente al grupo 1 en cuerpos de agua, pero seguido a ello prevalece el filogrupo B1, el cual en este caso los tres restantes grupos están casi similares. En nuestro caso prevalecería como segundo el grupo D. En este caso, Tatasaki y colaboradores en Francia, ellos reportan mayormente la prevalencia del B1, pero ellos aquí hacen mención que esta movilidad entre estos microorganismos puede deberse a la adaptación al clima, y también la resistencia que estos presentan pueden deberse a algunos antibióticos que ellos reportan que utilizan en Francia, que son la clorofenicol, tetraciclina y streptomicina, ellos más que nada en lo que son bovinos. Y esto también nos indicaría que existe una modificación entre las poblaciones de Escherichia coli en el ambiente. Los grupos B2 y D son muy pocos comunes encontrados en flora, debido a que estos están más que nada asociados a enfermedades, y nosotros los encontramos en el ambiente. Nosotros aquí lo que se hizo fue tomar las combinaciones de estos factores de virulencia para asignar un patotipo. En este caso también se tomó en cuenta el número de resistencia antimicrobiana y el filogrupo y su patrón. De estos encontramos que, por ejemplo, aquellos aislados que fueron, por ejemplo, E. coli enterohemorrágica, pueden ser también estrepatogénica y son considerados casi siempre aislados clínicos. También se ha reportado que la presencia de cepas con más de un factor de virulencia
ya se considera un potencial patogénico para la población. Lo que nos indicaría hasta aquí es que el índice de MAR está asociado a alto riesgo de contaminación de algunos antibióticos que pueden estar presentes en el río, pero no solo antibióticos, sino a residuos de estos mismos. Por lo cual indica que esta cepa que ha estado en el ambiente es un indicador también de que ha sido contaminado con otros residuos. Discutiendo con otros artículos, tenemos un estudio de México en Aguascalientes, donde ellos detectan el 32% de sus cepas resistentes a más de un antibiótico, 30.6% multiresistentes, principalmente a fluoroquinolonas y betalactámicos, y ellos encuentran un 44.6% como cepas patogénicas. Esto sí refleja un poco a lo que nosotros obtuvimos. Otro estudio también realizado, pero otro estudio publicado por PLA y colaboradores, también realizado en aguas superficiales. Ellos mencionan principalmente que trabajaron con dos muestras, aguas superficiales y aguas residuales. En este caso, ellos encuentran mayor resistencia en lo que son las aguas residuales, pero poco en aguas superficiales. Esto es contrastante con lo que nosotros obtuvimos. La resistencia a múltiples antibióticos fue encontrada solo en un 2% en aguas superficiales. Pero aquí yo muestro una tabla publicada por Wewinton y colaboradores en el 2013, donde menciona que algunos antibióticos que pueden llegar al agua pueden persistir en diferentes cuerpos de estos mismos. Por ejemplo, el cloranfericol persiste más en aguas de río que, por ejemplo, en aguas residuales o en aguas dulces. Otros, como las tetraciclinas, pueden persistir más tiempo hasta en peces, suelos, aguas residuales y aguas de río, por lo cual nos da una movilidad de estos residuos en los ambientes acuíferos. Para el caso del indicador de Enterococcus, esta parte se hizo en la Ciudad de México. Tenemos que el sistema BITECTOS detectó 4 especies principales, de las cuales se encontraron las consideradas como de importancia clínica, que fueron Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Mayormente encontraron faecium en agua. De esto se identificaron los 6 factores de virulencia propuestos por este estudio. Encontraba la prevalencia del gen FA, que este es un gen que está asociado, o es casi posible decir que es un marcador para Enterococcus faecium, y esto concuerda con la prevalencia que se obtuvo. De esto, el menor fue encontrado el gen que este codifica para formación de biofilm en tracto urinario. Se encontró solo en 1.4%. Y se encontró también combinaciones de múltiples factores de virulencia de hasta 5, como lo podemos ver aquí. En este caso, el que predominó fue con un 32% el gen GLE con el gen ASIM. Una de las maneras de discutir esta parte con otros artículos es que muchos mencionan que hace la identificación de un gen que codifica para la proteína ASA1, el cual funciona como una feromona y atrae a otras especies que no solamente son enterococos, sino otros gran positivos, y realizan un intercambio de factores de virulencia y genes de resistencia en el ambiente, el cual no fue detectado en el estudio. Por ejemplo, un estudio también publicado en Ayati colaboradores en el 2015, nos mencionan que ellos encuentran la mayor prevalencia del gen ESP, el cual nosotros encontramos casi nula, y ellos no encuentran estos dos genes. En este caso también, realizado en aguas saladas, ellos mencionan que encuentran estos genes, pero tienen ausencia del gen GLE. Esto comparado con cepas de aislados clínicos, ellos encuentran prevalencia en los 6 factores de virulencia, a lo cual nosotros obtuvimos, si bien no es una comparación directa debido a que los aislados son diferentes, sí nos habla de un posible origen de estos microorganismos, donde encuentran que estos mayormente fueron presentados en Enterococcus faecium, lo cual concuerda con el estudio que estoy presentando hoy. Con respecto a la identificación de resistencia antimicrobiana, fue realizado en el sistema BITECH con una tarjeta de ID identificada solo para gram positivos.
en donde se probaron más de 3 antibióticos, donde podemos observar que algunas cepas presentaban patrones específicos de resistencia, como fueron en el caso de Caseliflavus, que fue una de las especies que solo presentó este patrón de resistencia, el cual presentaba vancomicina. Cabe mencionar que uno de los antibióticos de primera línea para los pacientes que tienen infección nosocomial son la vancomicina, y este microorganismo que fue aislado en agua es resistente a vancomicina. Una manera del cual este fue resistente es porque estos microorganismos pueden ser resistentes también a vancomicina en el caso de Enterococcus caseliflavus. ¿Por qué? Porque este presenta un cassette de vancomicina donde le da una resistencia baja, principalmente el gen BAN-C. Y podemos ver que la mayoría de estos microorganismos presentaron resistencia antimicrobiana, solo el 7.25% no la presentó. Aquí tenemos también que la resistencia del patrón de resistencia fue principalmente a estos antibióticos, pero pocas no presentaron resistencia, que fueron a la mayoría de los antibióticos utilizados, que esto es una buena noticia. Comparado con otros estudios, por ejemplo, Alipur y colaboradores, ellos han encontrado y mencionan que la mayoría de las especies, por ejemplo, Enterococcus fecalis y Faecium, que son detectados en agua, puede ser por origen de contaminación fecales o de animales que están cerca de esta zona. Ellos también encuentran similar prevalencia de resistencia a antimicrobianos a lo que reportamos nosotros. Y en el caso de Lemser y colaboradores, también existe una concordancia con lo que se ha publicado de resistencia antimicrobiana, y también mencionan que la única resistencia que presentó fue Caseliflavus, pero lo marcan porque ellos mencionan que eso es una resistencia intrínseca. Finalmente se realizó un análisis de similitud entre las cepas. Aquí solo tomamos Enterococcus faecium, en donde vemos que se forman 5 grupos, de los cuales concuerdan con el patrón de resistencia que es clindamicina y trimetoformin sulfametoxazol, y algunos concuerdan con los factores de virulencia presentes. El único detalle aquí es que el grupo 3 tiene algunas otras variantes que no pueden ser similares en un 100%. Una de las razones por las cuales presentan estas diferentes factores es debido a que no estuvo publicado, por ejemplo, por Gaticar y colaboradores sobre genómica comparativa de cepas de Enterococcus. Menciona que algunos de estos factores de virulencia pueden estar no solamente insertados en cromosomas, sino también en secuencias de inserción. Y podemos ver que algunos de los factores de virulencia, como es el ESP y el FAP, son secuencias de inserción cortas. Pero ellos mencionan que aquellas cepas que son patogénicas tienen mayor factores de virulencia y genes de resistencia. Y ellos lo comparan con cepas no patogénicas, como lo podemos ver aquí, y con los probióticos. Entonces, esto nos habla de que estas cepas sí podrían ser potencialmente patógenas para el ser humano. Para terminar, esta es una tabla que se ha publicado por Traoré y colaboradores en 2016, y nosotros la modificamos, donde nos indican principalmente el porcentaje de riesgo acumulado, y podemos ver aquí algunas actividades antropogénicas observadas alrededor del río, donde podemos ver que la zona de Reynosa fue la que presentó todos estos actividades presentes, desde actividades recreativas como es el nado y otras, por ejemplo, la presencia de animales, pañales, materia fecal, viviendas muy cercas en la zona e incluso aguas residuales o desagües cerca de este mismo. Por lo cual, esto impacta fuertemente lo que es las comunidades microbianas. También hay pocos estudios en Río Bravo, y uno de ellos es el publicado por Mendoza y colaboradores en el 2014, que está más, él menciona que la contaminación microbiológica, así como la química en Río Bravo, es principalmente asociada con lo que es la presencia de la agricultura, actividades domésticas y las industrias maquiladoras que están cercas en esta zona.
Para terminar este trabajo, hasta el momento pues, se han identificado mayormente las gram negativas, se identificaron los indicadores de calidad microbiológica del agua, tenemos un nivel 5 en casi todos los puntos de muestreo. De estos, Escherichia coli presenta un índice mayor a 0.2, el cual es alarmante, y pertenece al filogrupo A, lo cual dicen que estas cepas han estado o provienen de ambientes del exterior. En el caso de Enterococcus, solo el 7.25% no presentaron resistencia a antimicrobianos, pero se identificaron múltiples factores de virulencia presentes hasta en una cepa. Como una preevaluación del riesgo, tenemos que la acumulación de todos estos factores antes mencionados se puede decir hasta el momento que son un riesgo para la salud humana, los cuales utilizan estas aguas del río Bravo o estos puntos en específico. Para terminar, como parte del objetivo 2, se tiene ya la publicación de un artículo JCR en colaboración y dos artículos más como primer autor, que son los productos de estos dos objetivos. Y de mi parte es todo. Gracias. Agradecemos a la ponente y daremos paso a la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta para la ponente, por favor? Sí, yo no, me quedé con la duda. ¿El agua la analizaron, digamos, en cuanto a sus parámetros, los básicos fisicoquímicos, etcétera, pero además, aunque sé que es muy diluido y complicado, sobre la presencia en el agua de estos compuestos, estos antibióticos? Ah, sí, actualmente se está trabajando en colaboración con el doctor Gildardo para la identificación de metabolitos de antibióticos para corroborar lo que es la hipótesis de la fórmula de Mar Index, para ver si es cierto que la presencia, este índice de 0.2 concuerda con la presencia de múltiples antibióticos o metabolitos de ellos en el agua. Sí, se está trabajando. Tenemos algunos resultados, pero no completos todavía. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, de no haber más preguntas, entonces damos por concluido el seminario y agradecemos a todos los presentes. Que tengan buena tarde. Un minuto, por favor. La doctora Pati va a pasar en español. Jóvenes, hay un anuncio. Por favor. Aquí te dejo esta llave. Ok, un minuto, por favor. Cedemos entonces la palabra a la doctora Larralde. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi clan? Aquí está. Thank you. Man, me quiero vomitar. Va a ser muy breve lo que vengo a comentarles. Como ustedes saben, y para los que no lo sepan, no lo recuerden, para eso estoy yo aquí. Cada año, en 16 de diciembre, se celebra el aniversario de la creación del CBG. Entonces, como cada año, como lo hemos venido haciendo, bueno, me ha correspondido desde que me nombraron maestra decana, mínimamente hacemos mención del día por ser una fecha muy importante para nuestro centro, y cada quinquenio es cuando se hace una celebración más extensa del evento. Entonces, el CBG... su fecha oficial de creación está publicada, es el 16 de diciembre de 1999, esto fue publicado el 15 de diciembre de 1999 en la Gaceta Politécnica número 436. Entonces, es por ello fue aprobado en 30 de noviembre de ese año y es cuando sale ya publicado la minuta de la Junta correspondiente del Consejo General Consultivo. Al día siguiente es el que se considera la fecha oficial de creación de cada unidad. Entonces,
Entonces, para nosotros, el día de ayer fue nuestro 19 aniversario. Entonces, como verán, ya pasamos la mayoría de edad. El año pasado cumplimos 18 años, estábamos muy contentos. Obviamente, de 18 a 19 años nos han sucedido cosas como le suceden a las personas, ¿verdad? Que vamos envejeciendo y van sucediendo muchos éxitos, pero también pues los sinsabores de la vida. Entonces, en el próximo año, todo el 2019, tendremos que hacer la planeación, ¿sí? Todos en conjunto, para celebrar de manera apropiada, académicamente apropiada, la celebración del 20 aniversario del CBG. Simplemente también quería comentarles, desafortunadamente el proveedor no lo tuvo a tiempo, pero como iniciamos en 2016, que fue el 80 aniversario del Politécnico, lo conjuntamos también con la celebración, una manera de celebrar en el CBG, con la exposición permanente de los graduados de los programas del CBG, y en esa ocasión, en 2016, hicimos el inicio de la exposición de los primeros 100 graduados de la maestría del CBG, de maestría en ciencias en biotecnología genómica. Ustedes pueden ver los carteles que están allá afuera de posgrado. Lo que vamos haciendo es que cada año vamos a ir actualizando en el periodo quiénes fueron nuestros nuevos graduados. Es obvio que de maestría hay muchos más que de doctorado. En 2016 llegamos curiosamente al número 100. La número 100 fue Silvia Ramírez Sánchez. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es completar, poner cada una de esas láminas por generación, ¿sí? Y cada uno de ellos verán en su información básica, tienen un numerito a la izquierda, en margen superior izquierdo, ese es su número de graduado y ese es su número único, ¿sí? Que corresponde a la secuencia en el tiempo de cuando se graduaron. Entonces, Silvia fue la número 100. El año pasado hubo un error de dedo ahí en la lámina que se hizo, ya se corrigió, ya se mandó a imprimir, que era la generación 2014-2016, e inició, y de hecho se aprovechó, también ya se aprovechó para iniciar a poner los de la generación 2015-2017, ¿sí? Que en ese entonces iba 113, ya está la generación completa del 2015-2017 y de la generación 2016-2018, como hicimos el corte aproximadamente en agosto, septiembre, porque si no, de por sí no da tiempo, vamos de manera impresa en el graduado número 123, 123, ¿sí? está fácil, tan hemotécnico, que corresponde a Manuel Alejandro Castro García. Y actualmente vamos hay ya unos pocos más graduados, no logramos llegar al graduado 150, ¿verdad? Pero yo tengo la esperanza de que para el 20 aniversario, ojalá, si no llegamos al 150 de la maestría, pues estaremos muy cerca de completar el número, ¿sí? Ya empezando el año, se les dará a conocer de manera oficial el tipo de actividades que se organizarán. Obviamente no pueden ser muchísimas, que quisiéramos que cada mes haga una actividad académica diferente. Ya veremos si se logra, pero de hecho tendremos dos fechas muy importantes el próximo año. Entonces, como cada año, el 21 de mayo es el día oficial del Politécnico, del Instituto en su conjunto. Tendremos que hacer alguna celebración también al respecto. Y en diciembre, el 16 de diciembre de 2019, cae en lunes, entonces está muy bien para arrancar la semana. En ese día tendremos que hacer algo más bonito, vistoso, académico, serio, formal, divertido, espero, para celebrar el 20 aniversario. Y para concluir, y como una manera simbólica de celebrarlo el día de hoy, que no va a haber más actividades, les pido que nos paremos para gritar un huelum por el 19 aniversario del CBG. ¿Quién lo diría? Alcanzamos a llegar, ¿verdad? Eso está nomás para celebrarse. Muy bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Huelum! ¡Huelum!
Gloria, a la cachi, cachi, porra, a la cachi, cachi, porra, pim, pom, porra, pim, pom, porra, Politécnico, Politécnico, Gloria. Muchas gracias. Y es para que despierten también.